Und der Heidi, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nie. An der Grenze grünen Wasser fallen plötzlich Leute um. Es ist Frieden, es noch Cholera, doch es heißt mehr, ich geh um. La balada de Maki Cuchillo es la canción más conocida de la legendaria ópera de cuatro cuartos con la que el poeta Bertolt Brecht alcanzó fama mundial. El puro fue el distintivo del dramaturgo alemán más importante del siglo XX, siempre encendido y presente en muchas canciones. Que en los terremotos futuros no permita yo a la amargura extinguir mi Virginia. Yo, Bertolt Brecht, fui a parar a la ciudad de asfalto desde la negra selva, temprano, en mi madre. La ciudad de asfalto en la que vino al mundo es Augsburgo, en el sur de Alemania, una ciudad pequeño burguesa de gente acomodada. El 10 de febrero de 1898 nació aquí Eugen Bertolt Friedrich Brecht, hijo del comerciante Bertolt Brecht y de su esposa Sophie. Con su hermano Walter vivió una infancia armoniosa. Hasta 1917 siguió la educación secundaria en el Königliche Realgymnasium. Desde 1900, la familia vivió en una de las casas de la Fundación Heindl, de la fábrica de papel del mismo nombre, cuyo apoderado era el padre de Brecht. Delante de mi casa paterna, una avenida de castaños conducía al viejo foso de la ciudad. Al otro lado se extendía un muro con restos de lo que un día fue la muralla de Augsburgo. Entonces, como hoy, los augsburgueses iban en barca. Y tal vez lo hiciera también el joven Bertolt, con su amor de juventud. Más tarde le escribió El recuerdo de María A., una de las más bellas canciones de amor que aún tiene en la memoria un actor de la compañía que Brecht fundó y dirigió, Berliner Ensemble. An jedem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum, und über uns im schönen Sommerhimmel stand eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Dos veces al año había en la ciudad una gran kermés. Los augsburgueses se la llaman Plärrer, voz que alude al alboroto que allí reinaba. Al atardecer siempre callejeo por el Plärrer, que con sus cachiporrazos lo sumerge a uno en las notas del jazz. Por la noche es imposible despegarse esa música de entre las arrugas de la piel. Un lugar de infinita fuerza de atracción para el joven Bertolt Brecht. Aquí pudo captar la mentalidad y el habla populares, escuchar los dichos y modismos que entraron en sus intentos de apoderarse del lenguaje teatral que necesitaba. El órgano automático y el organillo son objetos emblemáticos del medio social que aparece por toda la obra de Brecht. Vendedores ambulantes y artistas de variedades, gabinetes de figuras de cera y estroboscopios, barracas de feria, pliegos de cordel y cantores callejeros. Todo eso fluyó más tarde en el concepto de Brecht, de un teatro épico. Primero escribe versos grandiosos llenos de poesía. Y ama a Dee Van Holzer, quien trae al mundo al hijo mayor de Brecht en 1919. Los amigos son sus primeros espectadores y también sus primeros colaboradores. Aquí empieza el trabajo colectivo que cultivará a lo largo de su vida. Surgen las canciones para guitarra de Bert Brecht y sus amigos.
El Salón Dorado del Ayuntamiento de Augsburgo es escenario de una versión temprana de su obra de teatro, El Círculo de Tiza Caucasiano. En el salón tiene lugar la sesión del tribunal. El juez Dollinger le adjudica un niño a una joven que se hizo cargo de él en situación de peligro y no a su madre biológica, que en el peligro lo abandonó. Brecht se trasladó a Múnich para estudiar. A pesar de que pronto interrumpió los estudios, cosechó nuevas impresiones y amistades. En Múnich empieza su producción literaria propia. Su amigo de juventud, Caspar Neher, proyectó la escenografía para su primera obra, Val, una pieza chocante sobre un poeta borracho, libertino y asesino. En Val están contenidas las palabras que fueron el credo de la vida y de la obra de Brecht. Lo esencial es que tenga vida. En Tambores en la Noche, obra que surgió bajo la presión de la Revolución de Noviembre de 1918 en el Reich y Austria, se muestra toda la plasticidad del sensual lenguaje brechtiano. La pieza En la jungla de las ciudades, que se desarrolla en Chicago, pone fin a este período de creación. El crítico alemán de teatro Herbert Ehring, quien escribió con entusiasmo que Brecht había cambiado de la noche a la mañana el rostro poético de Alemania, le hizo entrega del prestigioso premio Kleist en 1922. Para Brecht significó el trampolín a Berlín. A los 24 años se había convertido en un actor conocido. Ich biete Ihnen 70 Pfund für Ihre Ansicht über dieses Buch, das ich nicht kenne und das gleichgültig ist. El propio Brecht calificó de inexplicable lucha a brazo partido entre dos hombres su obra En la jungla de las ciudades. Wer schläft sicher unter dem geschenkten Dach und wer ist vom Nachgeworfenen? Sie geißeln mich, mein Leib ist unberührt. La búsqueda de amor y fortuna, en lenguaje rústico y drástica gesticulación. Me gustaría mucho hacer un arte que toque las cosas más profundas e importantes y que dure 1000 años. No ha de ser muy serio. Brecht sabía vivir. Sus enemigos lo difamaban y sus amigos lo admiraban. Las mujeres lo adoraban. Un amorío tras otro, toda la vida. En mí tienen a uno con quien no pueden contar. A muchos les repele, pero quien logra captar su voz ya no puede apartarse de él. En estos términos describió el escritor alemán Leon Feuchtwanger al joven Brecht. Tenía un aura natural y su sed de comunicación era su impulso. Hambre de mujeres no dejó de ser su vicio, que la actriz Helene Weigel, su segunda esposa, supo soportar con grandeza y fuerza. La relación se mantuvo siempre rica e interesante. Más de casualidad que otra cosa, entró en contacto con el marxismo y al final de la década del 20 se convirtió en un auténtico comunista y en adelante luchó con su obra por una causa política. Entonces escribió una serie de obras didácticas sobre el marxismo. La filóloga Elisabeth Hauptmann fue a lo largo de años colaboradora y amante. La editorial, que esperaba manuscritos ya pagados, la puso al lado de Brecht. La forma de trabajo de Brecht no se caracterizaba precisamente por su perseverancia. Sobre la proporción de trabajo femenino en su obra sigue discutiéndose hasta hoy. No cabe duda de que fue grande, pero también es seguro que solo Brecht podía dar a sus textos el sello Brecht. Sin embargo, sin la participación de Elisabeth Hauptmann, la ópera de 4/4 no habría sido escrita nunca. Ella eligió el material, lo tradujo del inglés y escribió una parte del texto. En el cartel del estreno mundial no figura su nombre. La obra significó la triunfal irrupción de Brecht en la historia del teatro. Su éxito mundial parte de un malentendido. Escrita como crítica social, la celebran aquellos a quienes Brecht quiso criticar. La pieza está basada en The Beggar's Opera, del inglés John Gay, una ópera de mendigos. La escenografía la hizo su amigo de juventud, Caspar Neher, la música ligera, Kurt Weill. Brecht halló en el compositor un colaborador congenial.
Ambos recibieron pingües regalías. Lenia, la esposa de Kurt Weill, representó a la prostituta Jenny, la de los Tugurios, en la adaptación cinematográfica de 1931. Carola Neer interpretó a Polly. En el papel del cantor callejero, Ernst Busch. Ladies and gentlemen, Sie haben gesehen die Liebe und Heirat der Polly Peachum. Brecht declaró la ópera de cuatro cuartos su primera pieza escrita según los principios del teatro épico. Der Mann, der in London das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz von Jonathan, Jeremiah, Peachum und Co. 20 Schilling. Aber Herr Peachum, ich hab doch nichts. El objetivo no era que el público viviese la obra, sino que se enfrentase a ella. El principio no era el sentimiento, sino la razón. Y el leitmotiv, no te quedes mirando con esa cara de romántico. In dieser Stunde marschieren 1432 ihrer Kollegen um der Königin ihre Aufgabe. La brutalidad de una manifestación callejera es ahora un método teatral, anota Brecht en su diario. También en Alemania resurgió el peligro de un régimen de terror. En 1933, Bertolt Brecht y Helene Weigel abandonaron el país. En aquel momento, los Brecht tenían ya prestigio internacional y podían contar con bastante ayuda. Una amiga danesa acogió primero a la familia con dos hijos antes de que se comprasen una casa de campo en un pueblo de pescadores, cerca de Svendborg. Lo primero que hizo Helene Weigel fue acondicionar el estudio de Brecht, tal como lo hizo en los lugares de residencia sucesivos. Huido bajo el techo de paja danés, amigos, sigo vuestra lucha, dice en uno de sus poemas. Y en una carta, puedo vivir bien. He escrito una novela de 500 páginas. Y lo que es más importante, he firmado un contrato muy bueno con una editorial holandesa. Margarete Steffin, enferma de tuberculosis, siguió a Brecht en el exilio. La joven, un gran talento natural para los idiomas, lo amaba y se convirtió en su colaboradora más importante. Los visitantes iban y venían. El arte culinario de la Weigel, así como su magnánima hospitalidad, se hicieron famosos en todos los lugares. La vida parecía transcurrir con normalidad. En muchos de sus escritos mantuvo Brecht su postura crítica frente al régimen nazi en Alemania. Viajó mucho, a Nueva York, a Londres y Moscú, y trabajó sin descanso durante todo el exilio. Fiel a su credo, todo se mueve, cambió continuamente sus piezas. Pero también creó nuevas obras, como Los fusiles de la señora Carrar, una pieza de tradición marxista sobre la Guerra Civil Española. Helene Weigel interpreta a la señora Carrar en París y Copenhague. La danesa Ruth Berlau fue la siguiente amante de Brecht. Colaboró con él hasta su muerte. Ya en 1935, los nazis le habían retirado a Brecht oficialmente la ciudadanía alemana. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el apátrida cambió de país más que de zapatos. La meta lejana, Estados Unidos de Norteamérica. Tras unos meses en Suecia, llegó con su séquito a Finlandia. Sus famosos diálogos de refugiados los ambienta en el restaurante de la estación de Helsinki,
En ellos introduce sus propias experiencias y conocimientos del exilio. Das Bier ist kein Bier, was dadurch ausgeglichen wird, dass die Zigarren keine Zigarren sind. Aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie einen in das Land hereinlassen. Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt doch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. La finlandesa Vivica Bandler, directora de cine y de teatro, conoció a Brecht en 1940. Brecht era un hombre de un talento y una inteligencia extraordinarios y no gastaba palabras superfluas. Y claro que era interesante hablar con él. Siempre sabía de lo que estaba hablando. No recuerdo que hubiese sido chistoso o bromista. El Brecht que yo conocí era un hombre serio. Cuando los emigrantes partieron de veraneo a la hacienda Marlebeck, Grete Steffen y Ruth Berlau se unieron a ellos. Todos iban invitados por la escritora Hella Bulyoki, quien también se ocupó de gestionar los documentos de viaje. El chalet en donde se hospedaba la familia Brecht se halla en medio de un paisaje bucólico, en un pequeño bosque de abedules, junto a un lago. Margarete Steffen escribe en su diario. En la ciudad, las bayas y los champiñones son terriblemente caros. En el campo podemos tener cuantos queramos. Buscar uno mismo no cuesta nada. Y Brecht se preocupaba. Me temo que a Heli le va a resultar difícil cocinar. Va a ser necesario calentar el horno y en casa no hay agua. Pero la gente es muy amable y Hella Bulyoki sabe muchas historias. De una de ellas tomó Brecht el tema para su obra sobre el hacendado Puntila, quien solo en estado de ebriedad adopta rasgos humanos, y su noble chofer. Aquí es sabido que el tema de esta obra Brecht lo tomó prestado de Hella Bulyoki, por expresarlo elegantemente. Pero él habló muy poco del asunto. Y en el estreno mundial no se mencionó en absoluto a Hella Bulyoki. Herr Puntila soff drei Tage lang im Hotel zu Tavastus. De regreso en Helsinki para pasar el invierno, Brecht anotó en su diario. Puntila no me importa casi nada, en cambio la guerra sí. Sobre Puntila puedo escribir casi todo, sobre la guerra no. La guerra se avecinaba. En la primavera de 1941 llegaron por fin las ansiadas visas para entrar en los Estados Unidos. El séquito brechtiano abandonó Finlandia con rumbo a la Unión Soviética. Grete Steffen, que hablaba ruso, tuvo que pelear en la frontera por el equipaje de Brecht. Ella cargaba maletas llenas de correcciones y reseñas de la obra de Brecht por todo el exilio. Su enfermedad la hizo desfallecer en Moscú. Murió poco después. 9 días antes de que Hitler atacase la Unión Soviética, la familia partió a California junto con Ruth Berlau. A Brecht le esperaba un periodo de exilio que resultó ser el menos productivo. Casi en ningún lugar me ha sido más difícil la vida que en esta morgue del Easy Going. Sus intentos de entrar en la industria del cine fueron infructuosos, como lo fueron sus esfuerzos para que pusieran sus obras en Broadway. Brecht se estableció en Santa Mónica y escribió junto con Leon Feuchtwanger el drama Juana de Arco 1940. Junto a Charles Laughton, tradujo al inglés su obra Vida de Galileo. Laughton interpretó luego el papel de Galileo Galilei. Empezando por el telón blanco, la llamada cortina brechtiana, Bert Brecht aplicó todas sus ideas sobre el teatro épico en su único trabajo teatral del exilio estadounidense.
La obra trata de la vida del gran científico Galileo Galilei, quien tuvo que abjurar de sus ideas erróneas del heliocentrismo a la vista de los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición. Cuando Brecht compareció en 1947 ante la Comisión de Investigación de Actividades Antiamericanas, declaró, al contrario de otros interrogados: My name is Bertolt Brecht. I'm born in Augsburg, Germany. Have you ever been a member of the Communist Party of any country? I was not a member, or am not a member of any Communist Party. Al día siguiente del interrogatorio, Brecht abandonó los Estados Unidos. Consecuente con sus ideales comunistas, fue a Berlín Oriental. En un teatro propio que le habían ofrecido, esperaba poder aplicar sus ideas del teatro como instrumento modificador de la conciencia. El trabajo artístico de Brecht se fundaba en el efecto, no el de un partido político, sino un efecto directo. Los espectadores tendrían que cambiar, y personalmente lo considero un postulado básico del teatro. La obra Madre Coraje y sus hijos, que puso Brecht en escena en el Deutsches Theater, se convirtió en uno de los mayores acontecimientos teatrales de la posguerra. El perfeccionista Brecht verificó él mismo hasta el último objeto de utilería y la entonación de cada una de las frases del texto. Eso formaba parte de su estilo de trabajo, al igual que sus célebres Model Bücher, para los cuales hacía fotografiar cada escena y retener todos los detalles. El objetivo era servir de modelo a otros teatros para que pudiesen poner en escena las obras de Brecht exactamente de acuerdo a sus indicaciones. El 12 de noviembre de 1949, la recién fundada compañía Berliner Ensemble inició sus actividades con la obra El señor Puntilla y su criado. De la escenografía volvió a hacerse cargo el amigo de juventud Caspar Neher. Erwin Geschenek actuó de Matti. Brecht era un hombre con quien se podía ensayar de maravilla. A mí me gustaba mucho su estilo de contarnos el argumento, de discutir sobre él, sobre el tema, el personaje, la obra, etc., cuando subía al escenario. Pero lo que no me gustaba era verlo actuar para que lo hiciéramos igual. Yo miraba a otro lado para no reírme. Menos chistosas resultaron las tomas del rodaje de Madre Coraje. Un buen día el señor Brecht se presentó en los estudios de Babelsberg a ver los ensayos. Había arena. Entonces él la pisó y dijo: yo no he construido mi obra sobre arena. Y como no le gustó, hubo que suspender los ensayos. Pero la película llegó a rodarse más adelante, con Helene Weigel en el papel de Madre Coraje. Keine Witze, du, wo sind die Papiere? Das ist doch die Mutter Courage. Nie von gehört, war meinst du Courage? Courage heißt sie, weil sie durch das Geschützfeuer von Riga gefahren ist mit 50 Brotlaib im Wagen. Die waren schon ein bisschen angeschimmelt. Kech wird man nicht gebrauchen. Zum Kochen ist nichts da. Aber geglaubt wird immer noch. Kurzer Friedenwagen und schon Geld weiter. La cantinera Anna Thirling se va a la guerra con sus tres hijos para hacer negocio, y los pierde a los tres y empobrece, pero continúa fanáticamente. La marca de Brandeburgo, entonces frontera de Alemania Oriental, recuerda a Finlandia con su amplitud, bosques y aguas. A pesar de su compromiso con la RDA, no quisieron atenerse a sus restricciones, por lo que adoptaron la nacionalidad austríaca. Un lugar para descansar, pero también para trabajar concentradamente. La capacidad teórica y la docente las llevaba Brecht en la sangre, y a Brandeburgo acudieron muchos discípulos a escucharlo. Brecht jamás necesitó levantar la voz ni afirmar nada. Lo que hacía era buscar precisamente la crítica. Su vivacidad se acrecentaba cuando alguien argumentaba en contra, o hacía preguntas, o por el estilo. Quería ser maestro y discípulo a la vez, dialéctico, como de hecho era, escéptico, como lo fue hasta su muerte. Entretanto, en Berlín, Brecht tenía una vivienda muy cerca del teatro.
pero jamás fue a pie. Le encantaba manejar auto. La máquina de escribir y las máscaras chinas lo acompañaron por toda la emigración. Tenía en su biblioteca las obras de los clásicos, antes de saber que él también pasaría a sus filas. Más de dos décadas después de que su ex amante Carola Neher desapareciese para siempre en los campos de Stalin, el 25 de mayo de 1955 le adjudicaron a Brecht en Moscú el premio Stalin de la Paz. Y él lo aceptó. Слово для ответной речи имеет лауреат Международной сталинской премии Бертольд Брехт. En la RDA, Brecht fue muy honrado y utilizado para los fines políticos del régimen. Como representante del Estado de Obreros y Campesinos, debía cosechar fama internacional. Al mismo tiempo, no cesaba de lidiar con la mediocridad de la burocracia cultural. En las actas figura su despreocupado uso del presupuesto del teatro. Para la escenografía de Vida de Galileo, las paredes fueron revestidas de chapa de cobre importada especialmente de Bélgica. En su teatro tenía Brecht todas las libertades para experimentar con su teoría del teatro épico, así como con sus piezas escritas en el exilio. Mas no le quedó mucho tiempo para ello. Sin embargo, con sus puestas en escena, la compañía Berliner Ensemble saboreó el éxito. Habiendo empezado con el propósito de romper con la tradición shakespeariana de los teatros alemanes, Bertolt Brecht logró fundar una tradición propia y crear obras que precisamente en esos escenarios se han presentado con mayor frecuencia que las del dramaturgo inglés. El 14 de agosto de 1956, Brecht murió en Berlín.